Hola mis estimados amigos, tengan un feliz día. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video tutorial para crear un marco, ya sea rectangular o puede ser cualquier forma. Pues esto, recordemos que seguimos aquí pendientes de todos los comentarios que nos hacen en los videos que se van subiendo. Y vamos tomando en cuenta todas esas, esos pedidos que están haciendo, esas sugerencias, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a acompañar a un amigo, que esto es generalizado para todos. Esto es para todos, para que todos lo veamos y lo pongamos en práctica. Vamos a crear un pequeño archivo con ArtCam de 200x300 milímetros y una resolución la vamos a poner un poco baja para no ralentizar mucho el trabajo que va a hacer ArtCam. Esto es bueno recordarlo. Yo prefiero recordarlo cada vez porque esto es importante. Que el cero, el origen del programa, eso se va a establecer dependiendo del punto donde le demos clic. Me refiero exactamente a esta ventana cuando estamos creando un modelo nuevo. Vemos que tenemos un indicador, tipo como que si fuese una L al centro, indicándonos el eje X y Y. Eso indica que el origen cero en este archivo se encuentra al centro. Más, sin embargo, podemos dar clic en cada una de las esquinas y podemos ver cómo ese pequeño icono naranja cambia a una de las esquinas al cual estemos dando un clic. Y bueno, si le damos clic al centro, que eso es la manera más correcta, o bueno, que lo correcto no es lo que yo diga, sino que es como cada quien en su país se haya acostumbrado a colocar el cero origen. Porque así yo tengo el conocimiento que en muchos lugares, en muchos países o en muchos talleres, ya sea inclusive en regiones cercanas, lo manejan siempre en una esquina. Por lógica de diseño, normalmente yo lo uso al centro, porque ese es el origen, el centro del objeto siempre va a ser mi origen. Bien, esta es una explicación que me alargué un poco, pero es bueno recordarla cada vez que creamos un archivo. De esa manera se establece el cero, el origen en la posición que creamos. Bien, vamos a aceptar los datos que hemos ingresado, que son 200 por 300, la resolución de 1346 por 2020 puntos, y su origen será al centro. En este momento tengo la máquina lenta porque estoy generando otros procesos. Pero ya se tardó mucho. Muy bien. Acá tenemos ya abierta la interfaz de ArtCam. Recordemos que tenemos dos ventanas. Por un lado tenemos la vista 2D, que es nada más una hoja blanca. Y luego tenemos la vista de 3D, que tenemos una base de relieve. No olvidar que si accedemos a ellas con presionando F2, nos lleva a la vista de 2D y F3 nos lleva a la vista 3D. Vamos a crear un rectángulo con las dimensiones del archivo, que en este caso sería anchura de 200 por una altura de 300. Entonces él va a crear un rectángulo cabal sobre los límites de nuestro modelo y vamos a proceder a crear. Estando dentro de la vista 2D, podemos hacer también una pequeña guía, que este va a ser prácticamente el perfil de nuestra extrusión. Podemos tener la opción de dibujar polilíneas suavizadas, la podemos desactivar para que nos permita hacer unas cuantas líneas. Y vamos a finalizar acá. Este perfil lo podríamos modificar porque miremos cómo tenemos esto. Sería una parte que no podría ser mecanizable. Por lo tanto, podemos trabajar con los nodos. Y este nodo lo podemos hacer ligeramente pasado de 90 grados para que una herramienta esférica pueda tener la capacidad de llegar hasta el fondo en la esquina. Podríamos cambiar incluso el ángulo
el ángulo lateral de nuestro perfil, y podríamos también hacer algunos ajustes para que el suavizado sea mucho más, o sea, para que la curva sea más suave, mejor dicho. Bien, ahora que tenemos esto ya definido, para definir una extrusión, lo vamos a hacer con la herramienta precisamente de extruir. Acá en la barra de modelado de relieves tenemos la herramienta Extrude, con el cual vamos a seleccionar primeramente el marco y lo vamos a seleccionar como guía conductora. Posterior a ello, seleccionamos el perfil y lo vamos a seleccionar como perfil inicial. Ahora bien, acá no estamos viendo nada, pues presionamos en la vista 3D y ahí podemos ver cómo Arcam ya está creando el relieve de esta forma. Ojo con esto, ¿vale? Tenemos la opción acá mismo, con el perfil seleccionado, de poder hacerle cualquier ajuste que queramos. Vamos. Vamos a seleccionar nuevamente, que aquí hubo un error. Vamos a seleccionar, vamos a crear el perfil. Y aquí, no era necesario irnos para acá, sino que podemos agarrar los nodos y aquí mismo podemos suavizar y cambiar la forma del perfil. Ahí podemos ver cómo la vista previa Arcam está haciendo un cambio en el relieve. Y podríamos acá presionar aplicar y ya tenemos el marco. Otra cosa sería, vamos a darle un par de undos para deshacer las opciones y vamos a hacer un círculo. El círculo se va a encontrar en 0, 0 y va a tener un radio de 100. Muy bien. Vamos a ver acá. Y podemos aquí transformarlo. Miren, podemos alargarlo para hacerlo de una manera ovalada. Pues podemos seleccionarlo, irnos a la opción de extrusión, seleccionar el óvalo como guía y el perfil hacemos el perfil como, bueno, perfil de relieve, ¿no? Ahora, aquí podríamos también decorar un poco, podríamos traernos clip arts. Cualquier clip art, por ejemplo, podría ser una flor como esta. Y pues, aquí podríamos cambiarle su medida, podríamos ponerle 10. Y la podemos traer hacia este espacio. Y podemos ver las opciones de pegado. Combinar a altos, lo que podemos hacer es añadirlo. Y ya tenemos aquí un pequeño relieve pegado. Entonces, así como hemos pegado esta decoración, podríamos hacer un patrón y pegarlo a todo alrededor del cuadro. Entonces, este era un pequeño tutorial que pues tenemos un último comentario de un amigo, el comentario que nos pidió cómo poder hacer este tipo de marcos. Posiblemente son en algún video ya hemos visto esas herramientas, pero vamos a algo específico. Así que amigos, si a ustedes les sirve también este video, no dejen de suscribirse para los nuevos visitantes, no dejen de comentar, pidan, hagan sus pedidos, sus peticiones, que aquí vamos a ir cumpliendo poco a poco con cada uno de los temas de cada software que nos van pidiendo. Y tenemos pendientes todos los software que estamos en camino, por ejemplo, PowerMill, PowerShape, Inventor Profesional, FeatureCam. Todos los programas, de todas las listas de reproducción que se encuentran en el canal, aún nos falta muchísimo contenido. Así que no dejen de seguirnos porque poco a poco iremos llenando esos vacíos que van quedando.